tus tweets en relación al escándalo del financiamiento político que está detrás de Latinus o de Letrinus, porque así se hizo tendencia, el medio para el que trabaja Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo con su personaje de Broso. ¿Cómo les han dolido a muchos los comentarios que ha subido? Pero pues que son parte de tus opiniones honestas que dejan la víbora chillando, Jorge Armando. Lo que pasa es que yo lo que decía, entre otras cosas, es que Broso, quien es Víctor Trujillo, en realidad se escuda en ser un personaje, y entonces ellos dicen, ayer en el comunicado, que pues están haciendo periodismo, entonces le van a generar un problema de identidad a Broso. Él dice que él es un personaje, ¿es periodista o no es periodista? ¿Qué es? ¿De qué se trata sus participaciones? ¿Es espectáculo? ¿Es ficción? Ellos dicen que son periodismo, lo dijeron en un comunicado, pero todo lo que hacen es ficción. Entonces, evidentemente lo de Álvaro Delgado y esta investigación, sin embargo, es un golpe muy duro, directo a la credibilidad de ese proyecto que se vendió como un proyecto periodístico independiente. Hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó cuando lanza este proyecto Carlos Loret de Mola. Por ahí hay un video de lanzamiento de Latinus que no tiene desperdicio. Está grabado en Nueva York, dice que va a ser un medio con intereses, llevados a simplemente al público hispano en general. Y bueno, pues lo que sí te puedo decir es que Carlos Loret de Mola no explica de dónde realmente surge Latinus, o sea, quiénes son los que financian este proyecto. Ellos tienen todo el derecho de lanzar los proyectos que quieran, pero no explicaron que detrás de Latinus hay relaciones con el hijo de Roberto Madrazo, con su yerno, también con el gobernador de Michoacán a través de su ex secretario particular y de su actual secretario privado. Es decir, que nos expliquen si Latinus es un proyecto político. Es más, podrían en un momento dado ellos acudir al INE y registrarse como asociación política y buscar hacer un partido político. Lo que pasa es que tú no puedes venderte como lo que no eres. Recuerdo perfectamente hace unos años en México, cuando en 2003-2004 surgió en México un periódico que le llamaron El Independiente. Me llamaba la atención mucho el nombre, El Independiente. Era así como lo vendían, como, híjole, va a ser. Este sí, a prueba de intereses económicos y políticos. Y resulta que el dueño resultó ser Carlos Ahumada. Entonces, en ese tipo de proyectos que son grandes, que tienen nóminas poderosas, muy difícil que no haya un interés económico y político detrás. Lo que pasa es que si Carlos Loret de Mola y Broso hubieran tenido la honestidad inicial para decir este proyecto es del hijo de Roberto Madrazo y de su yerno y vamos a buscar financiamiento del gobierno de Michoacán, bueno, otra cosa sería, pero que no nos vengan a venderse como lo que no son, como lo que no han sido nunca, independientes. Bueno, la carrera de Loret está relacionada a Televisa. Y Televisa, sabemos que la agenda ha sido muy clara y, bueno, tiene en sus espaldas como una auténtica losa el asunto del montaje de Florence Cassés. Entonces, evidentemente, hay un interés político en este medio. Yo no estoy en contra de que los medios tengan financiamiento público y privado, que lo expongan, que lo transparenten, porque esto estaba manejado entre las sombras. No nos decían ¿quién financiaba realmente Latinus? Uno nada más especulaba de ¿realmente les irá tan bien? ¿Realmente son tantos suscriptores del público latinoamericano de Estados Unidos? ¿Les compró la idea de que ellos eran independientes, etcétera? Bueno, evidentemente lo que ha desnudado Álvaro Delgado es incluso la ruta del dinero, o sea, la ruta de los contratos. Y tenemos también detrás de estas rutas a dos personajes siniestros de la política. Roberto Madrazo, quien se robó la gubernatura de la entidad. ¿Saben cuál fue una de las primeras acciones de Roberto Madrazo cuando dejó de ser gobernador? Para que entendamos quién es el padre de quien está al mando de Latinus,
Bueno, Roberto Madrazo, una de las primeras cosas fue ir a depositar 30 millones de dólares a cuentas extranjeras. Fue parte de lo que hizo Roberto Madrazo. Y bueno, no se diga de Silvano Aureoles, que ha sido el primero en salir a defender a Cabeza de Vaca. Jorge Armando, lo que hay que rescatar